Real do Cabo es una ciudad del litoral de Río de Janeiro. Se encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de Búzios. Posee cerca de 26.000 habitantes y su actividad principal es el turismo y la pesca. Para llegar acá, puedes hacerlo de distintas formas dependiendo de tu presupuesto. En bus, podrás tomarlo desde el paradero que te indicaremos acá abajo y su costo es de 5,7 reales aproximadamente. El recorrido es de 2 horas. En Uber, su costo promedio es de 65 reales y el recorrido es de 1 hora. También está la opción que nosotros utilizamos, que es arrendando un auto, pero en un próximo video te estaremos contando todos los detalles de cómo arrendar un auto en Brasil. Nome de hombre de vocês, pagamento, chequinho, hombre de vocês, tudo acá. El de acá, vamos. 60 reales por persona. Nos llamó mucho la atención que en Brasil en general no se hace uso de la mascarilla, lo que nos hizo entender por qué era uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia. Con la agencia que más les guste, deben pasar al puerto y comprar su tasa de embarque. La tasa de embarque tiene un costo de 10 reales por persona y es súper rápido. Ahorita llegamos, como llegamos temprano, no hay nada de fila, así que ya estamos listos. ¡Vamos! Nos dirigimos a la zona de espera para ser llamados por nuestra embarcación, el cual estaba indicado en un brazalete que te entrega la agencia de turismo. Y aunque reina el desorden, mantengan la calma, que vale la pena. El puerto cuenta con distintos lugares donde comprar souvenir o algo que se te haya olvidado traer para el paseo, como protector solar, toallas, etc. Y bueno, lo más importante es que no se te quede la persona que te colocará bien el protector solar. En este tour vamos a visitar las playas más famosas de Arraial do Cabo. El barco cuenta con actividades recreativas y además pudimos comer y tomar unas ricas caipiriñas, con buenos precios similares a los de la playa. Para llegar a cada playa debíamos trasladarnos en estas pequeñas lanchitas y era impresionante, pero cabían como 30 personas.
El nombre de esta roca proviene de la historia de un pescador que en 1721 encontró una estatua de Nuestra Señora de la Aparecida. Nuestra guía Mari Carmen nos indicó que las parejas que se comprometen en esta roca jamás se separan. A esta altura del tour, estos personajes estaban bien animados con cóctel en mano. Finalmente llegamos a Playa de Atalaya. Esta es muy famosa por las escaleras personas para descender. Está muy, muy rica. La vamos a bajar y después vamos a volver a ver. Sí, se pueden venir de varias formas. Uno caminando, que es bastante largo el trayecto. Dos, volando y parando por la zona que está delimitada. Tres, en barco como está súper buena el agua. La entrada a esta playa es de 20 reales por vehículo y el pago tiene que hacerse en efectivo.
vamos bajando a Portal Atalaya. Juan, ¿qué tal la ruta? De lo más alto de la playa Atalaya. De Atalaya despedimos este video. Esperamos que les hayan gustado este recorrido por Arrialdo Cabo, un lugar turístico que sin duda no pueden dejar de visitar cuando vengan a Buzo o a Río de Janeiro. Sí, de verdad que esta playa es un imperdible. Demasiado bien, se come muy rico, se come súper económico. Y es para pasar una tarde espectacular. Así que bueno, nada. Esperamos que se disfruten este video y se atrevan a viajar. Sí. Denle like, acuérdense, suscríbanse. Suscríbanse al canal, denle like. Denle y like. Déjenos un comentario de qué les pareció este video. Y comenten el resto de los videos, a ver qué tal. Así YouTube siempre le va a recomendar nuestro contenido a más personas. Así que bueno, nada. Un beso. Chao. Descubre con nosotros nuevos lugares y motívate a armar tu ruta. Nos puedes ayudar con un like en este video, déjanos un comentario, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.